without. Hold up. Things I get hopscotch, cause it's hot. Everything they not know. Ooh, rock and I'm leaning. Have on no reason. Pretty Uchi gleaming. Ooh, I'm rep on you, Mr. Pan. I get your gift just like I'm standing. I'm a one that can have a niche in my little tiny dancer. Oh, make sure you ¡Bravo! Axel Yunas, un integrante más de esta dinastía, de esta cadena de famosos que de verdad nos sorprenden. En varias décadas hemos sabido de la familia Yunas y ahora es Axel el que tiene todo el foco y toda la atención encima. Axel, ¿cómo estás? Estamos en vivo contigo desde Guatemala. Pues estoy muy bien aquí, le mando un súper saludo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás ubicado? Yo estoy en Ibiza, en España. En Ibiza, imagínate, uno de los lugares más lindos de tu país. Gracias por atendernos en esta mañana. Y te presento a Aida, que te la tengo de este lado, y Alejandra está aquí conmigo también. Y los tres somos tus fans. Sí, somos tus fans, de verdad. Qué talento más grande el que tenés. Dale un saludo y mandale muchos besitos, porque mucha gente de Guatemala te está viendo por aquí. Pues les mando un súper saludo a toda la gente de Guatemala que me está viendo y aquí les mando un beso. Eso. Muchas gracias, Axel. Bueno, aquí queremos mucho a tu abuelo, a Diango, a tu padre, a Marcos Yunas, a tu hermano Isan, que lo tuvimos aquí hace unos 2 años y medio con Ale. Sí, tuvimos la oportunidad de presentarlo en el concierto que brindó por acá. Ojalá pronto te tengamos también aquí a ti dando un concierto. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar en este momento en el ojo del huracán y ser famoso? Y todo el mundo te mira todos los domingos y se quedan ahí colgados viendo la serie de Luis Miguel. Pues es una experiencia que me encanta, porque imagínate, yo nunca había hecho nada, bueno, nada en proyecto, y ahora salgo en la serie de Luis Miguel y ahora todo el mundo, bueno, Latinoamérica o los que le gusta Luis Miguel me están viendo y es como todo un honor que me vean a mí. Yo pues soy una persona normal y pues me ven. Pues sí, ¿no? Todo el mundo te mira. Te vemos con el pelo un poco oscuro en la serie. ¿Te han puesto una peluca? ¿Te han pintado el pelo? ¿Cómo fue? Pues me han cortado el pelo y me lo tiñeron, pero creció bastante rápido. ¡Wow! claro. Mira, Axel, contame una cosita, porque todo, yo tengo aquí mucha curiosidad y les dije a los chicos y también tienen la misma curiosidad que yo. ¿Qué se siente, o sea, empezar a crecer así tú chiquitito y de repente escuchar a tu papá cantar, luego a tu hermano en proyectos grandes? O sea, ¿cómo es estar en una familia tan talentosa de tantos famosos? Pues, a ver, la casa está un poco ruidosa a veces. Mi padre a veces está ahí cantando ópera, después mi hermano está tocando la guitarra y tocando el piano. Y el abuelo. Mi madre viendo la tele, bueno. Pero alegre, ¿o no? Alegrísimo, es divertido. Me imagino. Alegre y pues tiene música. Axel, y hablando un poquito también de tu experiencia, que seguramente fue muy divertida durante el rodaje y la planeación de este personaje que interpretas, cuéntanos un poquito también de cómo te has sentido tú en el set de grabación, cómo fue para ti también conocer a tus compañeros de la serie, pero también entender esta historia que representas. Pues estar con mis compañeros ha sido pues muy una experiencia buenísima, porque yo al principio tenía muchos nervios y Juanfa Zurita y Diego Boneta me ayudaron mucho, porque ellos ya tienen más experiencia y yo pues, soy nuevo, ¿no? Y entonces me daban consejos, me decían que no pasa nada, no sé qué, repetíamos la escena. Qué lindo. Genial. Tener personas, compañeros, sí, que te estén que te echen la UPA, como decimos aquí en Guatemala. Es hacer la UPA es dar esas porras y de ese espaldarazo. Axel, ¿conociste al propio Luis Miguel? ¿Tuviste la oportunidad de platicar con él o platicar con el propio Sergio, el personaje que estás representando? No, yo no he tenido la oportunidad de conocer a alguien como pues, Luis Miguel, pues Alex, bueno, y Sergio, pero no, aún no he tenido la oportunidad. Aún no. Pero seguramente bien, con todo el éxito. Con todo el éxito que estás viviendo, Axel, seguramente vas a tener el chance, porque estoy seguro que si Luis Miguel te eligió es porque vio en ti esa capacidad y ese ángel y ese carisma que tiene su propio hermano. Imagínate decir, veo a mi hermanito en este otro niño. Debe ser algo muy lindo reconocer a su hermano en otros ojos. Axel, ¿qué planes tenés? ¿Qué viene para el futuro? Pues el futuro, vendrá. Como yo quiero seguir siendo actor, yo me gusta más actuar que cantar, no sé, lo de viajar, lo de conocer a nueva gente,
como una experiencia que me gusta mucho. Y, pero también dentro de poco voy a sacar un sencillo a YouTube. ¡Ay, qué pilas! Wow. ¿Cómo se llama? Un ratico más. Un ratico más. ¿Y qué? ¿Es música urbana? ¿Es como un reggaetón también? Sí, es urbana. Y, bueno, es reggaetón. Oh, eso, Axel, ¿sabes qué? No tengo la menor duda que ese futuro, esa proyección que tú estás viendo en tu imaginación, en tu mente, se va a hacer realidad porque te vemos, aunque no te veo así físicamente, pero te veo y veo esa gracia, ese carisma, de verdad, qué lindo, te queremos abrazar desde aquí, te deseamos lo mejor, que sigan esos talentos, prosperando ese camino, te mandamos un besote desde Guatemala y te seguimos viendo todos los domingos, somos tus fans y vamos a seguir a Serginho a ver cómo va evolucionando en la serie, ¿te parece? Bueno, antes de todo, ¿puedo decir una cosita? Claro, adelante, pues, lo que quieras. ¿Qué? Bueno, pues si se puede, que me sigan en las redes. ¡Claro! Tú tal vez no lo has visto, pero le hemos estado poniendo un cintillo cada vez que estás platicando con nosotros para que todos te puedan buscar en tus redes sociales, porque no solamente aquí ya tienes a tres formales fans tuyos, que cuando vengas a Guatemala, por favor, vamos a ser los directores presidentes de tu club de fans. Te estamos apoyando, por supuesto, y queremos que toda Guatemala se sume a tu red y que además te apoye en todos los proyectos que estás haciendo. Excelente. Pues muchísimas gracias y bueno, que si les gusta la serie, pues a todos los que me están viendo, pues que sigan viéndola, que está cada vez se pone mejor. Cada vez se pone mejor. Axel, mil gracias por tu presencia hoy en nuestro programa. Dale por favor un abrazo a tu abuelo, a tu padre, a tu mamá, a tu hermano, a todos. Y como dice Ale, y ahí está Marcos Yunas. ¡Hola, papá orgulloso! La vez anterior te hicimos cantar a la fuerza un poco, ¿no, Marcos? Acá en Guatemala. Sí, sí, pero ya él estuvo en Guatemala, le encantó. Subimos a los volcanes, estuvimos en un helicóptero. Se lo pasó increíble porque fuimos con Nissan. Lo recordamos, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? Que ibas con un coche así por la montaña. Pues mucho gusto, qué linda familia, Marcos, gracias por permitirnos platicar con tu hijo, por inculcarle y heredarle este amor por la música, por el arte, esta responsabilidad enorme, así que estén muy bien, un gran abrazo. Un día vendremos todos juntos, mi abuelo, o sea, el abuelo de él, que es mi padre, yo... Y él y Ethan, hacer un concierto bonito. Y la mamá también, todos. Si Dios quiere, por supuesto. Nos encanta, aquí los esperamos. Un abrazo, aplauso para la familia Jonas. ¡Chao! ¡Chao, Axel!